Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Gasublade, a estas primeras impresiones del Metro 2033 Redux. Un juego desarrollado por los chicos de 4A Games, responsables de la saga Stalker, que muchos de vosotros me imagino que conoceréis, así como también son los desarrolladores de su propio engine, ¿no? El 4A Engine, que es como lo denominan, con el que mueven, digamos, ambos juegos de la saga Metro 2033. Inicialmente Metro 2033 llegó para PC y para la 360 de Microsoft, que por cierto, una versión bastante meritoria, ¿no? Porque era un juego que tenía sus problemas de optimización ya en PC, por lo tanto en 360 pues mucho más, ¿no? Fue allá por el año 2010 y vino de la mano, recordad, de la desaparecida THQ. Para los que no conozcáis la saga de Metro, tenéis que saber en primer lugar que está basada en la famosa novela de Dmitri Gulkovsky, por lo que a nivel de argumental vamos ya a ir bien servidos, ¿no? Ya de inicio. ¿Qué nos ofrece este Metro 2033 Redux? Pues el FPS original, de claro corte survival horror, pero con un lavado de cara gráfico, entre otras cosas, en principio impactante. Y digo impactante porque entre las muchas mejoras nos ofrecerá pues un nuevo motor de iluminación, sobre todo una gran optimización de rendimiento en equipos de gama media-baja, muy importante el tema de los ciclos temporales de día y noche. Vamos a notar un gran detalle en las texturas y también en la complejidad de la estructura de los niveles. Con respecto a las consolas PlayStation 4 y One, parece ser que la versión va a ir a 60 frames por segundo a 1080p. Como sabéis, aquí vamos a probar la de PC, que también va a ir a 60 frames y con todos los detalles a tope, ¿no? También va a haber ciertas mejoras en el sistema de sigilo y en la personalización de armas, ¿no? que es una gran diferencia con respecto a lo que era las Light, ¿no? Que las Light ya realmente mejoró mucho esto. También hay que decir que los modelos de los personajes están tomados directamente de la segunda parte, ¿no? De las Light, así como también las armas, es algo que vamos a ver enseguida. Las físicas también hay que comentar que han sido rediseñadas completamente, no tienen nada que ver con las originales y eso le va a dar un toque bastante más compacto, ¿no? Al producto, y sabiendo sobre todo que utilizan la tecnología Sykes de NVIDIA, ¿no? Que parece ser que utilizan su último kit, el SDK3. Bueno, después de todo esto vamos a ver hasta qué punto todas estas cuestiones que os he comentado pues realmente se plasman en el juego, en este Metro 2033 en su versión Redux. Así que vamos a empezar una nueva partida. Y aquí ya nos encontramos con la primera cosa que nos llama la atención, ¿no? Que nos da a elegir el estilo de juego, supervivencia, que va más centrado a lo que es el 2033 original, con una escasez de munición, de recursos, también la dificultad está ajustada de otra manera, la respuesta de las armas. Yo creo que es la versión perfecta que deberíamos de jugar, no así la espartano, que ya tira más, como bien ya comenta aquí, al Last Light, ¿no? Es un juego más de acción, donde la munición es más abundante, así como el resto de cuestiones que os he comentado, ¿no? El tema de respuesta de armas, etcétera. Yo en principio recomiendo que por lo menos este primero lo juguéis como se ha diseñado, que es a modo supervivencia, así que vamos a entrar a jugar y vamos a ver qué nos ofrece este título. El túnel se volvió más frío. Miller y yo nos encontrábamos más cerca de la superficie. Pronto nos encontraríamos con el viento ululante y nos enfrentaríamos a las criaturas que nos aguardaran. Mi largo viaje llegaba a su término. Pero tendría el coraje, la voluntad de llegar hasta el final. Artyom, cuando dejaste tu estación, ¿te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? Sin saber si salvaríamos nuestro mundo o lo mandaríamos al infierno. ¡Detengo! Artyom, tendremos que atravesar la avanzada militar para llegar a la superficie.
se mueve en la sala de al lado. Abre la puerta, te cubro. A los bichos les gusta colarse aquí. Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta. Artyom, busca munición y botiquines en esas cajas. Listo, Artyom. Sígueme. Parece que no hay nadie en casa. Antes de salir a la superficie, ponte la máscara de gas. Sin ella te ahogarás como un pez fuera del agua. Casi hemos llegado. Este es el salón de actos de Korolev. Está muy cerca de la torre. ¡Carga el arma! ¡Aquí vienen! ¡Tenemos que tirar! ¡Artyom! ¡Tiremos al mío! ¿Estás listo? ¡Tira! ¡Salgamos! Aquí está, Artyom. Lo que buscábamos. ¡Adelante, Ullman! ¡Adelante! ¡Cambio! Te recibo alto y claro. Cambio. Estamos en la torre. Repito, estamos en la torre. ¿Ha salido el grupo? Cambio. Afirmativo. Hemos establecido contacto. Ya no deben de estar lejos de la torre. Cambio. Recibido. Volveremos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre. Entonces actualizaremos nuestra posición. Cambio.
incidentes eran cada vez más frecuentes. El miedo imperaba en la estación. Yo acababa de cumplir 20 años y ni por asomo sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter, un amigo de mi padre adoptivo, llegó a la barricada. Bueno, como podéis haber visto, esto es un prólogo que viene a ser anterior a lo que hemos jugado, ¿no? Por eso no he hablado nada, para que veáis un poquito la espectacularidad, y ya se ha visto bastantes mejoras. Yo por lo menos ya me he quedado con ciertos puntos, y sobre todo la iluminación es una auténtica maravilla, ¿no? Y las físicas. Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. Vamos. Bueno, aquí ya podemos ver también mejoras. Quizás no al nivel de Last Light, pero sí bastante, bastante evidentes, ¿no? Bueno, vamos a interactuar un poquito por aquí. Muy característico esto. Vamos a apagar la luz. Y vamos a ver qué nos ofrece. Vamos, Artyom. Mierda, cerdos, enfermedades. En peores me he visto. Y no pienso abandonar. Sí, Nicolai, piensas hacer con los oscuros. La estación no resistirá si los ataques continúan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, aquí es muy importante las conversaciones, ¿no? Siempre se recomienda parar por todos los personajes y escuchar conversaciones como la de atrás, que ahora no la vamos a escuchar, pero es muy importante. ¿Qué opina, Sergei, ¿has visto a mi Sergei? Hola, tío. Cálmate. Anoche atacaron a otra patrulla. El hospital está colapsado. Lo entiendo, pero cálmese. Tenemos que mantener el orden. Vamos, acción. ¿Y Alexei? Estaba en la avanzada. No se permiten visitas. Está herido. Piotr. Alexei participó en la lucha. ¿Lo ha visto alguien? Ah, eres tú. Dice que estaba bien, pero espero que esté vivo. Adelante, Alex. Fueron los oscuros. Bueno, como podéis ver, la ambientación es estupenda. La verdad es que la mejora le sienta bastante bien. Y sobre todo se nota mucho en el rendimiento, ¿no? Yo estoy notando muchísimo que va muy, muy suave todo y está con todo a tope, ¿no? Lo que da la versión de PC, lo cual ya es bastante, ¿no? Aquí no apreciamos más de 30 frames por YouTube, ya sabéis la limitación, pero vamos. La gente quiere ver a sus parientes. Tenéis que ver que va suave, ¿no? ¿Cómo están los heridos? No evolucionan bien. Dos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan en el acto. Destrozan la mente de sus víctimas. ¿Cuándo acabará esto? Lo que tarde o temprano ya no lo soporto acaba más. En la muerte. No alcanzo. Un momento. No, aléjate de mí. Bueno, fijaos las texturas, qué maravilla. La verdad es que da gusto ver esta limpieza gráfica que le han dado al título, ¿eh? Una maravilla. Bueno, y aquí nos vamos a encontrar, si no recuerdo mal, una escena bastante curiosa. Pero bueno, podéis ver el tema de iluminación, ¿no? Que sobre todo lo vais a notar más los que habéis jugado a 2033 al original, ¿no? Pero bueno, tiene una muy buena calidad. Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Bueno, Hunter, ¿cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición y de los túneles infestados de no muertos. Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. ¿Qué demonios? De algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros no matan. ¡Alarga de intrusos en el respiradero principal! ¡Entra por arriba! ¡Mierda!
Bueno, aquí ya empieza lo que os comentaba antes. Kirill, lleva tu grupo a los túneles. Alex, y debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom, parte con Alba. Artyom, consigue un arma. Vamos a por el arma. Joder, nunca se adentran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae. Una pistolita, bueno. Menos da una piedra, ¿no? Ostras, estoy justo debajo de la... Como podéis ver, es muy, muy survival, ¿no? Fijaros aquí este. El sistema de partículas también bastante mejorado. Bueno. Bueno, tenemos al histérico aquí. La verdad es que va muy fluido todo. Maravilloso. Están aquí rompiendo las rejas. Hay que dejarlos. Tiene una puntería excelente. Bueno, me quedo sin balas ya. Una constante aquí en el juego. Aquí no hay oscuros. Solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis salieran espantados como ratas. Los oscuros no son simples mutantes. Son Homo Novus, el siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues, ¿sabes? Hemos perdido. ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus Homo Novus. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. 10 soldados curtidos en combate, destrozados y enloquecidos. Han arrasado el puesto de guardia exterior. Bueno, por lo que veo también se han añadido secuencias, lo cual está bastante bien. Bueno, es alucinante como el aspecto gráfico que han logrado y el, es que, lo insisto, la iluminación es fantástica. O sea, es increíble. En muy pocos juegos vais a ver esta... este sistema de iluminación, ¿no? Que seguramente se implementará en próximos títulos. Pero vamos, el lavado de cara que le han hecho... Sabe Dios qué está pasando ahí. Alucinante. Fuera, al otro lado de tu perímetro. Debo comprobar la situación. Escúchame bien, Artyom. Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de polis y busca a Miller. Cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte. Enséñale esto a Miller para que sepa que te envié yo. Tienes toda mi confianza, Artyom. No me decepciones. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cueste lo que cueste, ¿comprendes? Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación e ir hasta Polis. Pero había dado mi palabra. Supe que al día siguiente la caravana partiría hacia Riga y que necesitaban guardias. Me apunté a la excursión. ¡Por fin! Tómate tu tiempo, como siempre. Venga, coge tu equipo y ve al andén. Nos están esperando. Te veré allí. Artyom, no te olvides de nada. Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, porque tampoco os quiero spoilear demasiado. Habéis visto el principio de lo que es el juego. Como podéis ver, está basado en un argumento bastante sólido.
y eso iba a ser una constante, ¿no? El estar atento a las conversaciones para seguir la línea de argumento, ¿no? Luego a nivel de jugable, pues vais a descubrir un FPS diferente, sobre todo con temática muy, muy marcada de terror, ¿no? En la que la soledad va a primar por encima de todo y la escasez de recursos, ¿no? El tema de las balas, que no podemos gastarlas muy alegremente, porque esas balas es como van a ser el sistema de intercambio, lo que sería el dinero, ¿no? Actualmente es lo que se utilizaría en lo que son las balas, ¿no? Para que veáis la importancia que tiene la munición. Así que nada, os voy a mostrar seguramente algo de gameplay antes de darlo por cerrado, pero de lo que voy a ir jugando, y para que veáis cómo son las escenas de acción, infiltración y todo esto, pero lo vamos a dejar aquí. Seguramente haremos las primeras impresiones de Last Light, en el que ya se nota aún más, todavía si cabe, lo que es la mejora gráfica, pero yo creo que este, así de inicio, este Metro 2033 Redux, me ha parecido, por lo menos técnicamente, impecable. Y como ya conozco lo que es el resto, que es la jugabilidad, si aún encima la han mejorado y han optimizado cosas como la IA y etcétera, pues yo creo que va a ser un grandísimo producto, sobre todo al precio que va a salir, ¿no? Que son los dos juegos por poco más de 40 euros. Así que nada, os dejo con las imágenes del juego, gracias por ver estas primeras impresiones y nos vemos en las siguientes, que muy probablemente serán las del Last Light. Un saludo. Hola, Artyom. ¿Sí? Piérdete, Artyom. En señal de buena voluntad, las tropas de Riga ya vienen de camino. Pit, esperamos que nuestros ciudadanos den la bienvenida a nuestros aliados. No me hace ninguna gracia tener que andar buscándote. No hagas que papá se preocupe, ¿vale? Vale, señor, ¿cómo es posible? Fíjate, conserva la munición, conserva la munición. ¡Ayuda! En lanzallamas, por favor. Dale una oportunidad. ¡Arde! Vamos a darle lo suyo a esos nosalis. La prada de dedere, da tre dedere, tre da dote, da de da dote, da tre dedere, da tre. Esos ruidos deben de provenir del suelo o quizás sea el viento. He oído historias sobre conductos que cantan. Dicen que si escuchas bien, puedes oír las voces de los muertos. ¡Qué tontería!
mierda, caravaneros. Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho, los bandidos. Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos. ¡Ja! Abre bien los ojos. No nos dejarán pasar sin más. Un ingeniero me contó que durante la construcción de aquella vía, algo devoró a la mitad de su equipo. Solo encontraron sus herramientas y sus huesos. Todo esto se tapó, claro. Pero por seguridad, instalaron aquellas barreras de hierro. Si me ayudas a mover la palanca, llegaremos antes. Bien, Eugene, ayúdelo. Ahora tenemos que avanzar más rápido. Artyom, tú vigila la retaguardia. Bien, ayudaré. Así llegaremos a Riga en un instante. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. ¡Vosotros! ¡Abrid! ¡No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano! ¡Es que estáis sordos! ¡Nos van a devorar! ¡Hijos de puta! ¿A quién diablos habéis traído arrastras con vosotros? ¡Mierda, Nosali, Semión! ¡Arráncate! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Artyom, aguarda! ¡Estamos de suerte! Tengo vendiéndolos, le confiscan el material y lo echan de la estación. Además, dice Alex que lo vendan dos veces porque destrozan la ciudad. Hay un largo túnel que va. ¿Te
Tenemos que llegar al respiradero y desde ahí bajaremos hasta la estación seca. Después nos separaremos y te daré mi AK, como te prometí. Escóndete, chico. No salgas. Si nos encontramos con la bestia en campo abierto, escóndete en alguna grieta. Hay quien las llama demonios. Yo las llamo putas.